Los burros son ángeles. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos todos. Dentro de poco vamos a dar inicio, vamos a darle oportunidad a los que todavía no han logrado conectarse y vamos a dar las indicaciones generales. Pero mientras, mucho gusto, los voy a molestar con dos cositas. Primero, poner su nombre completo en la plataforma. Así como aparece su DUI, por favor, esto es requisito de INSAFOR. Y también vamos a activar las cámaras, ¿ok? También requisito de INSAFOR. También avisarles, perdón, que la sesión se está siendo grabada, ¿ok? Muchas gracias, don William. Bienvenidos los que van entrando. Pedirles de favor que pongan su nombre completo en el dispositivo. Nombre completo, son dos nombres, dos apellidos. Por favor. Si usted no sabe cómo ponerlo, yo le ayudo con mucho gusto. Buenas noches, Morelia. Samuel va a recibir clases. Buenas noches, don Samuel. En el dispositivo, si me puede poner el nombre, por favor. Ahí en el cuadrito donde está su número de teléfono, en la esquina superior derecha, hay tres puntitos. Usted le da clic ahí y ahí dice cambiar nombre. Ahí me lo puede escribir, por favor. Buenas noches, bienvenidos.
Samuelito, me estás interrumpiendo, bebé. Estoy en la clase. Bien, vamos a esperar unos 2 minutitos y empezamos, ¿ok? Buenas noches, bienvenido. Nuevamente, pedirles que pongan su nombre completo, por favor, en el dispositivo. Acá, mire. Acá, en la esquina superior, hay tres puntitos. Usted le da clic ahí y luego aparece la opción cambiar nombre, por favor. Debe poner su nombre completo según fue inscrito en INSAFOR y eso es según su DUI. Por favor, pongamos nuestro nombre completo. Hola, hola, una consultita. Ya estamos todos en el grupo de WhatsApp. Buenas noches, sí, ya. Buenas noches, muy bien, gracias. Los demás ya estamos. Sí, ya, sí, okay. Qué bueno que estemos. También ya tienen acceso a la plataforma. María José,
En la plataforma le hace falta el guión bajo o como. Hola, sí, o Hola. sea, a la plataforma no puedo acceder porque no me da el paso. Por eso solo es aquí sí me pude ingresar, pero a la plataforma no. Porque le hace falta un guión bajo, entonces no me da el acceso porque como que no está correcto el correo, pues. Póngame, porfa, esa información en el WhatsApp, porque así yo la Ah, ok. voy a copiar y la voy a compartir ahorita para que Ok. me puedan ayudar. Perfecto, gracias. Bueno. Samuelito, estoy en clase, mi amor. Bien, es importante, por favor, que activen sus cámaras, ¿ok? Y si usted por alguna razón que va de camino, que se le dañó, no la puede activar, debe poner una imagen en el dispositivo, una imagen de perfil donde se le pueda ver su rostro, por favor. Esto es requisito de INSAFOR. Entonces tenemos que cumplir con esa parte. Voy a dar inicio a la sesión. Estaba esperando que se incorporara alguien de inglés corporativo, pero parece que no han podido ingresar. Así que voy a dar inicio. Mi nombre es Maura del Cid. Ya les. Bien, si usted ya pudo entrar al grupo de WhatsApp, vimos que por ahí les compartí la presentación para la sesión de hoy y el archivo que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar solo nuevamente. Don Gustavo, Beatriz, porfa, pónganme su nombre completo. ¿Sí? Necesito que aparezca su nombre completo. Perdón. Se los voy a agradecer. Si ya descargamos los archivos, entonces estamos listos para iniciar. Les voy a poner la presentación. Siempre al finalizar la sesión, bueno, primero, esta sesión está siendo grabada, ¿sí?
Vamos a tener eso presente. La sesión está siendo grabada. Al finalizar, yo subo el video a YouTube y ya después usted va a poder tener acceso a la sesión para verla el día que quiera y a la hora que quiera. Pero es bien importante cumplir con el 80% de la asistencia, ¿sí? Tenemos que considerar que cada minuto que usted está conectado cuenta. Desde que usted se conecta hasta el cierre, usted tiene que cumplir, por ejemplo, hoy 60 minutos. Si el sistema dice que usted se conectó solo 45, ya perdimos esos 15 minutos y eso le resta a su asistencia. Entonces, al final, usted tiene que cumplir el 80% de la asistencia. También en la plataforma, al final de cada sesión, solo en unos dos casos, la excepción, que no hay un test de cierre de sesión, pero de ahí en la mayoría de sesiones está. Entonces tenemos que realizarlo, ¿ok? Ese siempre va a estar. Le voy a compartir la presentación para iniciar. Luego vamos a ver un poco la plataforma para que se vayan familiarizando. Y también les voy a compartir un enlace. Poco a poco vamos a irlo desarrollando, ¿ok? Bien, ahorita. Muy bien. Como les decía, bienvenidos a este es un módulo de Excel intermedio. Hoy damos inicio. Mi nombre es Maura del Cid. Ya tengo un par de tiempo impartiendo este módulo. Vamos desde el básico hasta el avanzado. Hemos trabajado con niños, jóvenes, adultos y este es de mis programas favoritos. Así que al final lo que quiero es que también para ustedes sea uno de los programas favoritos. ¿Ok? Luego vamos a pasar a Ahora asistencia, pero por el momento empezamos. Bien. ¿Cuál vaya, es la aparte los agenda nombres. para el día de hoy? Me había Saludo, olvidado. bienvenida. Presentación del contenido del módulo. Vamos a tener una dinámica de apertura, presentación del contenido de la sesión y la vamos a desarrollar. ¿Ok? Bien. Vamos a ver este video, pero antes de verlo, quiero ver compartir sonido. Y vamos a compartir todo. Tenía que salir los anuncios. Ok. Usted me confirma si se escucha y se ve. De 26 años, el INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Más de un cuarto de siglo, nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tanto salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFOR en el país, reconociendo al INSAFOR como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. La formación no solamente es en función de cómo voy a incrementar mi productividad,
en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, cómo yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFOR haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial, para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Se decidió hacer un foro económico-social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fondeada por el sector empresarial. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, como vemos, INSAFOR es un programa muy amplio y que es de beneficio para nosotros los trabajadores. Y de antemano los felicito por estar en este nuevo módulo. Sé que todos ya pasamos el nivel básico y eso es bastante. Ya usted viene con nuevas ideas, nuevas expectativas y siempre con el deseo de aprender más. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vemos durante todo el módulo? ¿Ok? Me refiero a estas 20 jornadas que vamos a tener.
Vamos a ver funciones básicas, función sí, referencias en Excel, funciones de búsqueda, validaciones de datos, seguridad en libros, consolidación de datos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este módulo. Luego, ¿cuál es la dinámica de apertura? Les voy a pasar este enlace y usted le va a dar clic y le va a cargar esta pantalla. ¿Ok? Ahorita se los comparto. Vea, por favor, se lo acabo de compartir en la pantalla, en WhatsApp. Vea si le carga. Igual se los voy a pasar aquí por Zoom. Se me esconde. Acá está. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Observe. Yo le comparto por acá. Le doy clic al signo más. Luego me permite aquí, mire, poner mi nombre y adicional escribirle acá el mensaje. La idea es que en esta tablita vamos a poner nuestro nombre y cuáles son nuestras expectativas para este nuevo curso que estamos iniciando hoy. ¿Sí? Entonces, buenas noches, un gusto saludarlos. Mis expectativas es que es mis expectativas van a ser diferentes a las suyas, ¿verdad? Es que logremos finalizar con éxito nuestro módulo y que todos aprendamos. Cuando digo todos aprendamos, me incluyo, ¿verdad? Porque siempre tenemos algo nuevo que aprender. Así que vengo yo y adicional a mi mensaje, por ejemplo, les agrego una imagencita y le doy publicar. ¿Ok? Entonces aquí van a ir apareciendo sus mensajes. Y mientras usted se va presentando y me va contando sobre sus expectativas, yo voy a pasar la asistencia. ¿De acuerdo? Así que necesito, por favor, que pongamos el nombre completo en el dispositivo. Y esto se los voy a decir todo el tiempo, hasta que ya se nos haga un hábito, ¿ok? Necesito nombre completo. También necesito una imagen suya, ¿sí? Si usted no puede activar la cámara por alguna razón, que va de camino, que no está, ok. Pero lo ideal es que la tenga activa. Me ponga su nombre completo y si no, que me ponga una imagen. Pero en el caso que no la pueda activar, de lo contrario, hay que hacerlo, ¿ok? Bien. Vamos a ver. William Arévalo. Presente. Muy Presente. bien, gracias. Rosa Morelia. Presente. Muy bien, gracias. Katherine Eleisi. Presente. Listo, gracias. Ingrid Jamilet. Presente. Muy bien. Permítanme un segundito. Bien, ahí vamos completando.
Ay, vamos a ver, me quedé en Gloria Roxana. Presente. Muy bien, gracias. José Emmanuel. José Emmanuel, no. Presente. Ok, gracias. Alison Escobar. Presente. Muy bien. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Marvin Alejandro. Marvin. Si no contesta, le queda inasistencia. Marvin Roberto. Presente. Muy bien. María José. Presente. Listo. Jessica Flores. Presente. Listo, gracias. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Madeline Alexandra. Presente. Listo. Ana Gabriela. Ana, no. Blanca Eloísa. Blanca, no. Jessica Esmeralda. No. Catherine Abigail. Presente. Disculpe que listo. Me tardé en activar el micrófono. ¿Quién dice presente? Ah, Jessica. Yo pensé que sí. Ahorita se lo cambio. Gracias. Catherine, ¿no? Mercedes Beatriz. Presente. Muy bien. Y Oscar Edgardo. Presente. Muy bien, gracias. Solo una vez más por cualquier cosa. Marvin Alejandro. Ana Gabriela. Blanca Eloísa. Y Catherine Abigail. No. Ok, pues ni modo. Vamos a ver. Antes, solo para continuar, quiero ver, todos tenemos nuestros nombres completos. Sí. Ok, pedirle de favor ponerme una imagen. De preferencia, activar la cámara, ¿verdad? Pero si por alguna razón no lo puede hacer, ponga una imagen suya. Ok. Bien. Vamos a ver. Ay, qué bonito, ya me empezaron a escribir. Hola. Perfecto, hola. Disculpa, es que tenía problemas con el audio. No le pude responder. ¿Quién habla? Marvin Alejandro. Ah, ok. Ahorita lo ponemos. Gracias. Perfecto. Ahí está ya. Muy bien. Excelente, estoy viendo sus expectativas. Muy bien. Estoy leyendo este. Okay. Me agrada que todos buscan siempre su superación. Y parte de ello es Excel, ¿verdad? Una herramienta de mucha utilidad. Y excelente, vamos a tratar
de lograr cubrir todas sus expectativas y que al final de módulo usted diga sí, lo logramos. Ok. Hay una que no me puso su nombre. Bueno, dos que no me han puesto su nombre. Si me ayudan, porfa. Para ponerle su nombre, vea, usted le da clic acá donde dice editar. Editar publicación. Y acá donde dice asunto, le pone su nombre, ¿ok? Por favor. Una vez le he hecho el cambio, le dice actualizar y listo. Para saber quién me saluda, ¿verdad? Bien. Y mientras van terminando, vamos a ver algo acá. A la plataforma, cuando usted ingresa, ay, me sale. Tápese los ojos. ¿Y cuál era la contraseña? Yo voy a chequear otra vez. Ay, que estoy en otro. Ok. Ok. Ok, Jessica, gracias. José Manuel y Alison. Perfecto. Ya estamos todos, o me falta todavía alguien por leer. Ok, María José. Excelente. Ay, me acaban de poner un mensajito que no dice quién es. Si me ayudan, porfa. Bien, cuando usted entre al curso de Excel, les va a cargar esta opción. Usted le da en funciones lógicas y condicionales. Ese es el nombre de la sección 1. Y acá está la primera lección, que es la que vamos a tener hoy. Funciones básicas, max, min, contar, promedio. Entonces, continuemos acá con nuestra presentación y decimos sesión 1, contenido de la sesión 1, funciones básicas, max, min, contar y promedio. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Al finalizar, los participantes serán capaces de conocer funciones básicas, su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ver la primera función, max. Se utiliza para obtener el valor máximo de un conjunto de valores que puede ser una lista de números ubicado en una o varios rangos de nuestra hoja de Excel. Ahora, dicha función considera números negativos y el cero, por lo que dentro de una lista de números negativos, el valor máximo podría ser cero. Entonces, ¿cómo así? Si yo tengo tres números, tengo 5, 15 y 10, ¿cuál es el valor más alto? ¿Qué me diría usted? Entre 5, 15 y 10. Sería 15. Exacto. ¿Y cómo lo supo? Ah, me imagino yo, ¿verdad? Que dijo, ok, 5,
Y 15, 15 es más alto que 5. Y después 15 y 10, 15 sigue siendo más alto que 10. Entonces, por eso es que 15 es el número más alto. Con tres números uno lo puede ver fácil, con 10 todavía, pero de pronto usted va a tener una base de datos con 500 registros y los números van a ser más grandes con ya 6 cifras, entonces se nos hace más complicado ir haciendo la comparación una por una. Entonces, por eso Excel en su sabiduría, ¿verdad? Vinieron los creadores y nos dieron esta función max para poder obtener ese resultado. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Hola. A mí me gusta que participen bastante, por eso les estoy haciendo preguntas constantemente. Active el micrófono y dé respuesta, ¿sí? Recordemos que no hay respuesta buena o respuesta mala, ¿sí? Siempre vamos a buscar la mejor opción. Entonces yo necesito que ustedes participen. Si no quiere hablarlo, escríbalo en el chat, no hay ningún problema. Pero sí es importante la participación. Nuevamente, si usted no va a activar su cámara, necesito que ponga una fotografía suya. Gracias a los que ya lo hicieron. Los que no, hagámoslo, por favor. Sí. Lacey, necesito que ponga su nombre completo, por favor. ¿Sí? Así como está inscrita, así me lo pone, porfa, porque al momento de sacar el reporte en INSAFOR, en Zoom, ahí va el nombre completo. Entonces, si su nombre no va completo, INSAFOR no lo quiere reconocer y le va a quedar en asistencia. Entonces, porfa, ponga su nombre completo. ¿Listo? Ok, gracias por los que ya me correspondieron. Continuemos. Bien, esta es la función max. Voy a desarrollar toda la teoría y luego nos vamos a ir al ejercicio práctico. Ok, luego venimos con la función min, que prácticamente es el contrario de la función max. La función min devuelve el valor mínimo de una lista y omite los valores lógicos y el texto. O sea, si hay una palabra, no la tome en cuenta. En el rango de celdas que usted ha seleccionado, si una celda está vacía o no tiene palabra o tiene palabras y no números, los excluye. ¿Ok? Entonces, como argumento de la función podemos ingresar directamente los números que deseamos evaluar o podemos indicar una referencia a una celda o el rango que contiene los valores numéricos, así como se ve en el ejemplo. Tengo un listado de valores y luego la función min. Viendo los números que usted que están en pantalla, ¿cuál es el número mínimo? ¿Cuál es el más bajo? El 5. El 5. 5. Perfecto, ese es nuestro valor mínimo. Entonces, lo dedujimos porque primero podríamos ir haciendo descarte y es el único de un solo dígito. ¿Ok? Entonces, es el menor. Así me imagino que ustedes fueron evaluando uno por uno para obtener el resultado. Ahora bien, función contar. Esta función regresa la cantidad de celdas dentro de un rango que contiene números. Pero ojo, si en ese rango tengo celdas vacías o tengo celdas donde hay texto, no lo toma en cuenta. Esta función cuenta únicamente celdas con valores numéricos. Aun así tenga una fórmula, una función, una suma, lo que usted tenga, siempre y cuando sea número, lo va a tomar en cuenta. Caso contrario, no. Ahora, Una consulta. dígame. Ah, perdón. Sí. Como función contar, ¿verdad? Pero Sí. bueno, no sé, ¿qué hace? ¿Suma? Por ejemplo, en el ejemplo que tiene ahí, tiene
celdas con valores numéricos y celdas con texto. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Con sumar los valores de texto? No, cuenta. Cuenta las celdas que tienen números. Por ejemplo, acá, la A2, A4, A6, A9 y A11 tienen números. Entonces, el resultado que nos va a dar de esa función que usted ve en pantalla será 5. ¿Qué le va a decir? 5 celdas tienen valores numéricos. Eso es lo que hace la función contar. Ya vamos a ver los ejemplos. ¿Okay? Dice acá, use la función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de número de un rango o matriz de números. Luego vamos a la función promedio. Sirve para obtener la media aritmética entre un grupo de valores. ¿Qué quiere decir? Que Excel suma los valores y lo divide entre el contenido de lo mismo. Es decir, que obtenemos prácticamente el promedio de números específicos. Como en el ejemplo que vemos ahí, Excel va a venir y va a sumar esos 10 datos y el resultado lo va a dividir entre 10, recordando que el promedio es la suma de los valores dividido entre el número de valores. Ahorita es teoría y ya vamos para la práctica. ¿Cuál es la práctica? Vamos a abrir el archivo práctica sesión 1. ¿Ok? Que se los compartí ahí en WhatsApp. Este es, mire, práctica sesión 1. Cuando ya lo tengan, ustedes me indican. Bien, en la plataforma también. Perfecto, gracias por confirmarme. En la plataforma, quiero ver dónde está. En los recursos, material de apoyo. Allí va a encontrar el manual de Excel intermedio. ¿Ok? Sí, cuando entra en la plataforma, entra a su curso y dice material de apoyo. Usted le da clic. Y ahí le aparece el manual. Ahí están todo el contenido de lo que vamos a ir viendo a diario. ¿Ok? Igual están las indicaciones. Y ahí usted puede ir chequeando también si tiene alguna duda. Recuerde que el manual, aparte de la teoría, va como detallando un poco los ejercicios, ¿ok? Entonces, yo le recomiendo que lo descargue para que lo tenga. El grupo de WhatsApp, cuando les mandaron sus accesos a la plataforma, ahí les tuvieron que enviar el enlace del grupo de WhatsApp, sino porque cada quien se ha ido agregando. Espérenme, quiero ver, por aquí lo he de tener. Ahí está para que se puedan agregar. Y les voy a compartir también, voy a cerrar un ratito el archivo y lo voy a poner aquí en el Zoom, el archivo para la sesión. ¿Ok? Listo. Entonces, me imagino que ya tenemos el archivo. Comencemos.
Voy a hacer un poco de zoom. Bien, tenemos acá unos ejemplos, una cantidad de números. Yo quiero un resultado. ¿Cuál es el número más alto? Ahora, si usted ve esos números, ¿cuál es el más alto? ¿94? Correcto. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, pregunta, y aquí sí quiero que me pongan mano arriba, ¿verdad? Hay reacciones y necesito que usted me diga, ¿a cuántos les gusta trabajar directo en la celda las fórmulas o utilizan el asistente de fórmulas? Entonces, si usted lo hace directamente en la celda, como decir, empieza a poner igual, suma y todo lo demás, entonces levante la mano. Aquí en las acciones dice, ¿qué se me hizo? Reacciones. Y ahí en las reacciones, póngame aquí levantar la mano porque quiero saber cuántos trabajamos directamente en la celda y así veo cuál de las dos opciones utilizamos, ¿ok? Ok, vamos dos, tres, cuatro, los demás. Cinco, muy bien. ¿Sí me di a entender con la pregunta? Ok. Bien, vamos, porque veo que somos bien pocos los que trabajamos directo en la celda. Vamos a tratar de verlo en la otra forma. Ok. Si le pido que interactúe, interactúe. Póngale ahí la manito arriba, pulgar arriba, lo que sea, ¿verdad? Porque ahorita yo me enfoco más en lo que tengo en pantalla. Si usted me manda un mensaje ahorita en el chat, es bien difícil que yo lo lea, ¿ok? Igual, le voy a pedir de su colaboración. Gracias, ya pueden bajar la manito. Si ustedes de pronto ven que alguien me está escribiendo, avísenme, porfa, porque yo a veces me centro en el desarrollo de la sesión y de pronto se me olvida ver el chat. Entonces, le voy a pedir, si usted ve que alguien me escribe, dígame que le están escribiendo. Y ya yo voy y reviso, ¿ok? Igual si me manda mensaje por WhatsApp, yo casi en la clase es bien raro que lo revise, ¿ok? Bien, entonces, para insertar esta función, mire, vamos a ir a la ficha fórmulas. Búsquelo, por favor, ficha fórmulas. Llegando a la ficha fórmulas, vamos a ver acá el botoncito autosuma. Recuerde que usted está ubicado ahorita en la celda C2, que es donde nosotros queremos obtener el resultado. Entonces, cuando usted despliegue acá el mensaje, le va a dar clic en Max. Y esta es la opción para obtener el valor máximo. Observemos que Excel nos da unas celdas que no corresponden, ¿sí? Yo no quiero el resultado de esas dos. Yo quiero el resultado de la A2 a la A11. Entonces tenemos que seleccionar las celdas con las que queremos trabajar. Entonces, repitiendo, cuando usted le dio acá en Max y Excel reconoce que estas son las celdas que usted quiere ocupar y no es el caso, entonces venimos y volvemos a seleccionar las celdas, el rango de celdas del que quiere traer la información. ¿Ok? Le dio, al tener así nuestra función,
Presionamos Enter para obtener el resultado. Cuénteme, ¿le dio resultado? Sí. ¿Cuánto nos dio? 94. 94, perfecto. Entonces ahí tenemos nuestra primera función max. Ahora bien, tenemos acá la función. Tenemos otro ejemplo ahí en la E20. Ubiquémonos en la E20. Sí, entonces estando ahí, yo necesito sacar el número máximo de todas esos datos que están ahí. Son tres rangos con los que yo quiero trabajar. Podríamos hacerlo así, mire, max y marcar todos. O podríamos hacer lo siguiente, mire, como son tres rangos, vamos a hacer la selección de los tres. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Acá, selecciono mi primer rango y quiero que pongan principal atención acá. Después de seleccionar ese rango de celdas, eso que ustedes ven acá abajo que dice max, paréntesis, número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, etcétera. El punto y coma lo que hace es separar un argumento de función con el otro. Pero hay que considerar de que no todas las computadoras trabajan con el punto y coma. Hay unos que trabajan con coma. Entonces usted debe ver qué le aparece acá, ¿sí? Si después del número 1 le aparece una coma, entonces usted tiene que ocupar coma. Pero si le aparece punto y coma, entonces ocupamos punto y coma para separar un argumento del otro. Entonces, mire, pongo punto y coma y marco mi siguiente rango. ¿Por qué lo dejo hasta ahí? Ah, porque las demás celdas están vacías y no me funcionan para nada. ¿Ok? Vuelvo a poner punto y coma y selecciono mi siguiente rango. Entonces, mire, así es como nos va a quedar ahorita la función. Hagámoslo. Cuando ya lo tenga así, usted va a presionar Enter y ahí está el resultado. Verifique así a simple vista si realmente ese es el número más alto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, Gloria. Ok, ahora veamos, esta es la función max. Ahora veamos qué pasa cuando queremos, mire, acá ya son otra cantidad de números. ¿Qué sucede? Ya se nos hace un poco más difícil distinguir cuál es el más alto. Entonces, podemos hacer así, mire, igual, max, ¿sí? Y seleccionamos el rango de celdas con el que queremos trabajar y presionamos Enter. Ok, repitiendo, ponemos igual. Siempre que iniciemos una fórmula, una función, debemos poner igual. Luego, el nombre de la función, marco las celdas con las que quiero trabajar, cierro paréntesis y listo. Enter.
y le da 94.109. ¿Eso le dio de resultado? Sí. Perfecto. Gracias. Entonces pasemos a la función min. Es prácticamente la misma historia, solo que a la inversa, ¿verdad? En lugar de obtener el número más alto, hoy obtenemos el más bajo. Entonces siempre acá, ficha fórmulas, autosuma, y acá ponemos min. Seleccionamos el rango de celdas y presionamos enter. ¿Listo? Repitiendo, vamos acá, ficha fórmulas, autosuma, min, y seleccionamos de la A2 a la A11. ¿Lo tenemos listo? Sí. Bien, ¿nos dio de resultado 5? Sí. Perfecto. Entonces, vamos acá. Como les digo, lo podemos hacer desde acá o aquí, ¿verdad? Min. Y seleccionamos las celdas, ¿sí? Cuando lo trabajamos directo en la celda, la función, es importante saber el nombre de la función y cuáles son los argumentos. Recuerde que también le puede mostrar Excel los argumentos. Cuando usted está en la función, mire, acá le da el nombre de la función, usted le empieza a escribir y le va a mostrar ese mensajito. Y luego le va diciendo qué argumentos son los que necesita. Ok. ¿Ese es el resultado? Sí. Muy bien, gracias. Igual pasa acá, ¿verdad? Quiero saber cuál es el mínimo de enero, el mínimo del trimestre, ¿sí? El mínimo de Ruth, de hombres y de mujeres. ¿Y eso cómo es? Vea, acá igual min, selecciono los datos correspondientes a enero. ¿Sí? ¿Esos son los datos? Para saber el mínimo de enero. Sí, eso sí, me dieron. Perfecto, gracias. Entonces, venimos. Y cuando decimos el mínimo del trimestre, podemos ocupar todo este rango de celdas y dar el resultado. Aunque también podríamos hacer min y marcar los tres rangos por separado. Y el resultado es el mismo, ¿ok? Cualquiera de las dos opciones es válida. Y si queremos el mínimo de Ruth, venimos y como solo hay una Ruth, vea, entonces vengo y marco las tres celdas correspondientes a Ruth. Cierro. Enter. ¿Sí? Según como me lo vaya pidiendo, así lo voy haciendo. Luego, el mínimo por hombre. Entonces le pongo min. Y acá, ojo, no voy a seleccionar la celda del nombre, solo voy a seleccionar los valores de cada uno. Mire, para hacer la selección de esa forma, después del paréntesis, usted viene, marca las primeras celdas y luego, manteniendo la tecla control presionada, puede ir a marcar el resto de celdas. Y Excel le agrega el punto y coma automáticamente. ¿Ok? Repitiendo,
Y quiero el mínimo de los hombres. Entonces pongo igual, min. Marco las primeras celdas de los valores de Hugo. Mantengo presionada la tecla control y puedo ir a seleccionar el resto de rangos. Cierro y listo. Igual es para el caso de las mujeres. Igual, min. Marco los valores de Alba. A mí me dio 120. Ahorita vamos a revisar. A mí también. Lo que pasa es que no se tomó a Juan después de Hugo. Espérame. Obvié a Juan. Ah, sí, cierto. Bueno, vamos a agregarlo ahorita. Gracias, gracias. Punto y coma. Y Juan. Ahí está, 120, ¿verdad? Gracias. ¿Y el de mujeres, será que lo hice completo? Sí, ¿verdad? ¿Le dio ese resultado? ¿Sí? ¿Le dio ese resultado? Sí, ese me dio. Perfecto, Alison. Gracias. Muy bien, entonces, ahorita tenemos alguna duda con la función max y la min. ¿Tenemos dudas con esas dos funciones? Para mí todo claro. Perfecto, gracias. Vamos a la función contar. Nos ubicamos ahí en la de dos. Salud. Bien, entonces ahora nuevamente vamos acá, fórmulas, autosuma, y acá le marcamos contar número, pero a la hora de seleccionarla, el nombre de la función es contar. Entonces seleccionamos todo el rango de celdas. Me va a decir usted, mire, pero ahí hay unas celdas que tienen letras. No se preocupe que Excel las va a obviar. ¿Ok? Nosotros solo le decimos, estas son las celdas y ahí él hace el conteo. ¿Ok? Entonces, presionamos Enter y será que ese es el resultado. 5 celdas con valores numéricos. Sí, le dio 5. Sí. Sí. Muy bien. Y sí, me di a entender el por qué nos dio 5, aún así hayamos seleccionado todas estas celdas. ¿Cuál sí. es el objetivo de la función contar? Sí. Perfecto. Solo toma las celdas que tienen números. Exacto. Aunque la celda esté vacía, de pronto puede venir acá y en A4, no lo borre, solo vea. Yo borro esta información, mire, automáticamente el valor cambia. ¿Por qué? Porque la celda está vacía. Entonces, usted puede tener intercalados, letras, números, celdas vacías, y Excel solamente va a contar las que tienen valores de tipo número, incluyendo si tienen una fórmula o una función. ¿Ok? Entonces, acá vamos nuevamente, autosuma, contar números y marco. Ojo, ¿cuál cree que va a ser el resultado que va a obtener? Tres. Tres. Exacto, porque solo la B17, B20 y la B22 tienen valores numéricos. Dice usted, pero mírela, la B21 tiene 15. Sí, pero está en romano, está en tipo texto. ¿Ok? Entonces no cuenta. Me dice, pero mire, la B18 tiene un número. Sí, tiene un número,
pero también tiene una letra. Entonces ahí dejó de ser opción para contar, ¿ok? Repitiendo, la función contar cuenta únicamente celdas con valores numéricos, no más. ¿Ok? Bien, yo sé que ya casi es hora, por no decir que ya es hora, ¿verdad? 5 minutitos, pero la parte introductoria y todo eso nos quita un poco de tiempo. Terminamos esta función y ahí vamos a dar por concluido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a la función promedio. Igual esta función se encuentra acá, fórmulas, botón autosuma, promedio. Acá nosotros solo venimos y marcamos las celdas que queremos promediar. Esas son las bondades de Excel, que nosotros no necesitamos estar haciendo más de lo que se debe. Por ejemplo, acá solo pongo el nombre de la función y qué datos quiero que trabaje. Nos ahorramos el trabajo en lugar de estarlo haciendo manualmente. Es decir, sumo esto y lo divido entre tanto. Acá solo usted le dice con qué números trabajar. Entonces el promedio es 56.3. Esto es como si hiciéramos acá, sí, mire, una suma de estos números dividida entre la cantidad de números. Vea. Y acá que todavía resumí porque ocupé la función sumar, pero si yo le doy acá igual paréntesis, más, y voy así. Ok, aquí solo son 10, digo yo, es fácil, pero ¿qué pasa si ya tengo 100, registro 1000? Entonces ya se me hace más complicado. Vea, el resultado es lo mismo, ¿sí? Pero lo práctico está acá, función promedio. Ahora bien, veamos acá, dice que queremos el promedio de enero. Entonces, esto es igual, mire, igual promedio. Marco la celda de enero, cierro y listo. ¿Ok? O lo podemos hacer nuevamente de acá, promedio, marco y listo. Cualquier opción será válida. ¿Ok? Igual acá, promedio, hago una sola selección porque es de todo el trimestre y ahí está, mire. O podemos venir y lo que ya les había mencionado, promedio, y puedo marcarlo por cada mes y al final el resultado será el mismo. ¿Ok? Promedio de Ruth. Esta pobre Ruth, hoy la estamos ocupando. Marco las celdas, ¿sí? Como quiero el promedio de Ruth, marco los tres valores de los meses para obtener un promedio. Por ejemplo, si usted hace, si trabaja en ventas o es supervisor de ventas, entonces usted quiere saber el promedio mensual, porque quizá usted lleva un reporte semanal de la de las actividades y ahí estamos. Y luego el promedio de los hombres. Ok, hoy sí vamos a incluir al pobre Juancito, que lo dejé de fuera la vez pasada. Y ahí está, mire. También me puede decir usted, ah, mire, pero fíjese que acá Hugo, Juan y Luis, para decir Hugo, Paco y Luis, y acá está Paquito, puedo hacerlo de esta forma y el resultado es el mismo, ¿sí? Cuando tenemos una función, a veces la forma de seleccionar los valores no importa. Incluso si yo selecciono primero a Sara, a Ruth, después me voy con Olguita y por último Alba, no importa, ¿sí? Observe cómo
queda registrado y el resultado es el mismo, ¿ok? Lo puedo hacer al revés, de arriba hacia abajo, o ir marcando uno por uno, como sea. El resultado siempre nos va a dar. ¿Listo? Acá le queda una pequeña práctica para que me dé esos valores, ¿ok? Cuando lo haya hecho, me lo comparte mañana. Mañana me lo va a compartir, ¿ok? Entonces, vamos. Perdone. ¿Hola? Perdone, puede compartirlo en el este chat también, en el archivo. Es que ya todavía no me iba. Ah, perdón. Ya, quiero. Aquí está. Porque lo puse antes de iniciar por lo mismo, para que lo pudieran. Acá está, mire. Ah, sí, perdón. ¿Ya lo encontró? Ya lo encontré. Eso. Ok. Perfecto. Entonces, como dice ahí, cierre y conclusiones. Cuénteme así, en forma breve, qué fue lo nuevo que aprendió hoy, o si todo esto ya lo manejaba usted y ahora se le hace más fácil, se le hace más difícil, o ya es un repaso, no hay ningún problema. Cuénteme, con dos que me cuenten, nos retiramos. Para mí esto, bueno, lo de la suma, lo de, ¿cómo se llama? El máximo sí ya lo había visto, pero lo del promedio no, y lo que aprendí más que todo fue lo de la sacar cuando hay varias más de una sola fila, sino que hay que tomarlo de varios. Eso sí no sabía cómo lo íbamos a hacer. Ah, ok, perfecto. Seleccionar las celdas que están separaditas. Es correcto. Ok, bien, gracias. Y veamos, se me hará más fácil para aplicar. Excelente, don Gustavo. Ok, siempre el primer día y va a pasarle en cualquier otro lugar, nos extendemos un poquito, porque es el día de la apertura, que nos conocemos y todo lo demás. Pero les prometo que mañana salimos a la hora en punto, ¿ok? Así que los espero igual a la hora en punto, ¿verdad? Recordemos que es a las 8. Si al momento de usted ingresar yo ya pasé asistencia, escríbame ahí en el chat, ya vine, licenciada, ya estoy aquí, como sea, para que quede registrado que usted ya está en la sala, ¿ok? Y siempre ponemos nuestro nombre completo, nuestra imagen, cámara, listo, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Buenas noches. Cuídense, bendiciones. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Jessica. Buenas noches, don José. Ok, voy finalizando. Buenas noches, Rosa. Rosa Morelia. Morelia, ya lo había escuchado en tu nombre. Y a otro ratito les voy a compartir el enlace de la sesión de hoy. Ok, finalizo la sesión para todos. Nos vemos.